Hyperbeard Games es un estudio que empezó con un cuate que se llama Juan Pablo, que es artista, se hace llamar el joven Paul, y un servidor, Antonio, con la idea de hacer jueguitos móviles y, pues no sé, sacarnos esta espinita. Nosotros fuimos gamers desde siempre, gamers en el sentido en el que crecimos jugando, no profesionalmente, no muy clavados, pero sí de desveladas jugando Pokémon o el Zelda Link to the Past o este tipo de juegos, ¿no? Crecimos con el Super Nintendo. Él creo que sí le tocó el NES, a mí no. Y pues hemos jugado desde ese entonces, ¿no? Desde los 90s. Estos son los juegos que hemos sacado a partir de que empezamos el nombre Hyperbeard Games. El primerito que hicimos fue Bouncing Dude, que es el primero que está de izquierda arriba. Es un juego muy simple de una mecánica que es justo el mismo personaje del logo, que está brincando y solito brinca, ¿no? Está solo rebotando y tienes que pelear contra estos enemigos que van apareciendo. Desde el comienzo, cuando empezamos a hacer juegos, una de las cosas que más nos importaba era la calidad del producto. Que se viera bien, que se sintiera bien, que cuando la gente lo viera, le llamara la atención, quisiera jugarlo, quisiera clavarse más, quisiera ver quién somos estas personas que lo estamos haciendo. Después de ese juego hicimos uno completamente diferente que se llama Palabras, con Z, que es un juego de ortografía, de destreza ortográfica. Lo que se trata en ese juego es que tienes figuritas tipo Scrabble y te ponemos una palabra a la cual le quitamos la S, la C o la Z, y tú tienes que ponerla con un límite de tiempo para poner la palabra bien, ¿no? Y lo que va haciendo es que vas empezando a ver cómo funciona la ortografía de estas palabras y escribiendo mejor. Entonces, ese juego le fue generosamente bien. Tuvo cientos de miles de descargas para hacer nuestro segundo juego. Nos sorprendió demasiado. Nos entrevistaron en muchas cosas, en el Reforma, en la tele. Aparecimos en varios lugares. Porque además de que es un juego, tiene esta parte de educación y de ortografía. Entonces, software, ya ven. Entonces tiene esta cosa, tiene este extra que estás aprendiendo algo. De hecho, mis tías cada vez que regreso a mi pueblo me dicen: "Ay, hijito, ¿cuándo vas a sacar una secuela de tu juego Palabras?" Y sigo jugándolo, está bien, padre. Gracias. Gracias, Random Citizen. Después hicimos Muertitos, que era para quitarnos como esta espinita de hacer un juego mexicano, con estilo mexicano. Es un puzzle tipo Trees o 2048, de esos como muy sesudos, donde te tienes que clavar demasiado para jugarlo, pero tiene toda esta parte gráfica y estilo que tiene el Día de Muertos en México, ¿no? Y Spacescape fue un juego de Jam que probablemente nadie lo vio, porque solo salió para computadora en nuestra página. Lo hicimos para concursar en un hackathon y pues no le fue tan bien. De Balloons y Kleptocats, que es de lo que se va a tratar esta plática, pues vamos a ir abordándolos conforme vaya pasando el tiempo. Quiero presentárselos un poquito. Este es el teaser de Balloons. No. Perdón. Ya. Este es el trailer de The Balloons. Okay, let's get started. Is this your first time playing a balloon? Do you think you're floaty enough for the part? Who told you about this audition? Where do you see yourself in 5 years? Can you lose the guy? What is your biggest... No, I can't do this. Next. How do you feel about on-screen popping? Fantastic. We'll definitely give you a call.
get out. Sí, sí lograron ver un poquito el tipo de juego y el estilo visual del juego que es pixel art, no tiene nada que ver con los trailers que hicimos. Y eso nos ¿se fue? Bueno, ¿ya volvió? Ya. Y eso nos costó mucho porque la gente vio el estilo del primero, del teaser, que es como todo animado y bonito, y el otro que es realista y se imaginaron mucho más. Y en las plataformas móviles la gente es más casual que en las consolas. Y aunque podemos seguir viendo pixel art en juegos indie y otro tipo de Stardew Valley, por ejemplo, que salió no hace mucho, tiene este estilo. En móviles es más difícil convencer a la gente de que es un estilo que vale la pena. Entonces la mayoría de la gente decía, oye, ¿por qué está pixelado tu juego? ¿Por qué se ve borroso? ¿Por qué no está en alta resolución? Y este es el trailer de Kleptocats. Este trailer lo que tiene en particular es que además de representar muy bonito lo que es el juego, está muy en el estilo del juego. Entonces la gente no se siente engañada ni estafada ni mucho menos. Es como de, ah, pues es completamente lo que está pasando en el juego, ¿no? Me molesta que... Ahí está. La mecánica principal de Balloons... está basado como en tipo Flappy Bird. Tienes una mecánica de dos taps. Si picas a la izquierda de la pantalla se va hacia la derecha. Si picas a la derecha se va hacia la izquierda. Porque el globo está como soplando. Y es solamente seguir en los escenarios infinitos. Tenemos muchos personajes, tenemos muchos escenarios diferentes. Potencialmente el juego es eterno. O sea, si eres lo suficientemente bueno. Y la mecánica principal de Kleptocats es... Tienes un gato, lo picas... Se va, le toma tiempo y cuando regresa te trae un objeto raro que pone en la habitación en la que vive. Y ya. Es casi, casi por tantito no es un juego. La planeación y el concepto de Balloons nació justo cuando estábamos en este hackathon que les mencionaba, porque queríamos hacer un juego de multiplayer y se nos ocurrió la idea de hacerlo con estos personajes que eran globos y tenías que pelearte entre ellos y aventarlos, que son infinitamente más divertido que lo que terminó siendo. Pero después que teníamos que hacer un juego para móvil, pues el multiplayer se sale, etcétera, ya no podemos tiempo de hacer estas cosas, y lo resumimos en el juego que quedó al final. Originalmente el juego era muy oscuro. Esto es, le llamo concept and planning, porque se trata de cómo nosotros lo visualizamos, cómo nosotros lo pensamos y planeamos, pero al final salió un concepto muy diferente. Tenía esta como ruleta de la derecha, que es una calavera que se abre, tenía todos los tiles eran oscuros, etc. Y al final terminó siendo un juego muy light, como muy... Los tiles eran diferentes, era todo muy bonito. Y este es el concepto original de Kleptocats, que si mal no recuerdo, justo lo planeamos como julio del año pasado. Originalmente teníamos un fondo rosa y estábamos jugando con el concepto del nombre como para que el logo fuera con los gatitos, el gato era completamente diferente a lo que terminó siendo, y lo único que tenías era una canasta para recolectar los objetos. Entonces, le picabas, se iba, estoy haciendo feedback yo. Bueno, ya. Feedback. Y solamente lo guardabas en una canasta, todavía no teníamos como este... concepto de que tenías una habitación, de que los objetos existían, porque originalmente no íbamos a hacer todo eso. Eso se dio como mucho después. En Balloons teníamos diferentes cosas a las que nosotros llamamos hooks, que es como esta manera en la que mantenemos a los usuarios clavados y queriendo regresar. Teníamos una ruleta que cada vez que juntabas cierto dinero le podías invertir, y si te salían tres globitos y tenías como la destreza,
te podías conseguir un personaje nuevo y si no, pues siempre te dábamos monedas. Esto lo basamos del juego, no recuerdo si es Super Mario 3, donde tienes que cuadrar las caritas, que originalmente de hecho la ruleta era así, pero la cambiamos a esta otra forma para que tuviera un poquito más de sentido. La pantalla de en medio es como se ve el juego cuando entras, y pues la de la derecha ya la habían visto, es como gameplay actual de cómo jugamos. En la pantalla puedes ver que tiene diferentes modos de juego, tiene Google Play, Game Center, tiene como todas estas cosas que la gente tiende a usar mucho en sus juegos móviles. Tiene animaciones muy bonitas cuando desbloqueas un personaje, tiene los perfiles en un poquito más de resolución de lo que se ven. Y estos, en KleptoCats usamos algo un poquito diferente, ¿no? Tenemos, cada vez que desbloqueas un gato, que tenemos muchísimos, en principio eran 100 en el primer cuarto y ahorita tenemos 160, 30 en el segundo, 30 en el tercero y se vienen otros 30 en el cuarto. Cada vez que desbloqueas un personaje, te damos esta tarjetita que se ve a la izquierda y te damos la opción de ganarte 50 moneditas, dependiendo del cuarto, luego subió más, por compartirlo. Y cada tarjetita se genera con un fondo diferente, tenemos como 4 o 6 versiones actualmente, con el gatito y cuando lo compartes le aparece el nombre. Entonces esto hace que la gente haga como una relación más fuerte con el personaje y que le dé gusto compartirlo, porque es como, oye, me están dando moneditas para el juego y lo único que tengo que hacer es mandárselo a un cuate, ponerlo en Twitter, etcétera. Tenemos el siguiente sistema que es Daily Rewards, que cada vez que tú regresas te damos un poquito más con el catch de que si dejas de jugar un día pierdes todo y tienes que volver a empezar. Digo, al final son cosas gratis y es algo que hacemos nosotros como por mantener a los usuarios contentos y con ganas de decir, oye, estoy jugando tu juego desde hace un mes, dame algo extra, ¿no? Agregamos una tiendita que le llamamos boutique, que tiene ropitas también que les puedes poner en la cabeza, en la cara, en el cuerpo y en la colita. Tiene peinados, tiene cascos, tiene etcétera. Y todo está basado en cosas de videojuegos, animes, películas, series, como todo este contenido. KleptoCats está completamente basado en cultura popular. Todo lo que tiene al dentro del juego son referencias. Digo, además de tener un plot original y otras tantas cosas comunes, como sándwiches o sushi, tacos, tiene como estos otros objetos que pertenecen a la cultura popular, que también hacen que si tú lo estás jugando y de repente te sale un objeto de la, digamos, la Hearthstone de World of Warcraft, entonces como que si eres fan de eso, dices, oye, qué increíble juego, déjame compartírselo a mis cuates porque sale esto, y de repente sale una Pokébola, y es como una Pokébola, claro, me encanta Pokémon. Entonces como que genera esta otra relación más fuerte con los usuarios. Y al final, eso lo que está mostrando es que existen cuartos diferentes que tienen, cada cuarto contiene más contenido, ¿no? Tiene más gatos, más objetos, un minijuego extra, y pues cositas extra que avanzan la historia. Si se fijan entre la relación, la plática es una comparación, un clash entre lo que hicimos en The Balloons, que fue el juego que hicimos antes de KleptoCats, que nos tomó el doble, de hecho como 3 veces el tiempo de KleptoCats y mucha más gente, y KleptoCats, que es un concepto mucho más sencillo que crecimos al revés. O sea, como empezamos muy sencillo y lo fuimos haciendo hacia afuera, y The Balloons lo empezamos enorme y luego le tuvimos que ir quitando cosas porque no, el tiempo nos comía. Entre uno y otro, lo que aprendimos ayudó a que KleptoCats, muchas cosas que hicimos al final ahí, estuvieran basadas en cosas que hicimos mal o que no vimos que la gente aceptaba o que le gustaba mucho en el primero, ¿no? Y pues, también me gustaría mostrar algunos números de las descargas. The Balloon salió a finales de septiembre, principios de octubre, y en su primer mes, del 1 de octubre al 1 de noviembre, tuvo 327,365 descargas. Generamos un revenue por in-app purchases de $1,000 aproximadamente y por anuncios de $6,000. Que pues puede sonar como mucho $7,000, pero cuando llevas 6 meses trabajando con un equipo de 6 personas y le haces tanto contenido, pues son números que no te van a ayudar a mantener un estudio ni hacer algo confiable. O sea, como hacer algo saludable que después va a funcionar. Y en KleptoCats, considerando que lo sacamos el 17 de marzo, el 17 de abril, tuvimos 1,500,000 de descargas. Hicimos $37,000 por in-app purchases y $54,000 por ads. Esto es cerca de $90,000 en solo su primer mes. Que, volviendo a, es como esta manera sencilla de hacer un juego bien y después crecer con la comunidad con la que lo estás haciendo. En The Balloons teníamos este concepto o esta idea de
nadie sabe más que nosotros de hacer juegos, entonces no vamos a escuchar a nadie, nos clavamos muchísimos entre nosotros, hicimos un como circle jerk, un círculo vicioso de estar proponiendo cosas, creciendo el concepto y bla, 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 y al final no resultó porque cuando salió, la gente no lo aceptó como nosotros queríamos que lo aceptaran, estaba muy difícil y cada vez que alguien lo jugaba y nos decía, oye, tu juego está muy difícil, nosotros le decíamos, pues es que es difícil, está pensado para ser difícil, pero es que está muy difícil, no, pues es que tú no sabes, estás tonto. Y nos negamos y nos cerramos a escuchar, que es como un problema muy, muy común. En Kleptocats lo hicimos al revés, empezamos con algo muy, muy sencillo, se lo presentábamos a la gente y ellos nos sugerían, oye, ¿por qué no le haces este cambio al juego? ¿Por qué no lo dejas que le pueda poner nombre? ¿Por qué no agregas este otra cosa? Entonces empezamos a ver lo que la gente quisiera y en vez de hacer un juego nosotros, dejamos que la gente que lo está jugando lo construyera alrededor de él, ¿no? Y estos son como nuestros aprendizajes, importantes. Retention is key. Ah, perdón porque está en inglés, pero así funciona mi cabeza a veces, va y viene en los lenguajes. Retention is key significa que no importa cuántas descargas tengas, aunque The Balloon tuvo 300,000 en su primer mes, si tú no logras que esa gente se quede, es irrelevante, todo eso desaparece. Entonces, en The Balloon tuvimos todo este número de descargas y como a la primera semana las perdimos todos, porque no había nada en el juego que los mantuviera. Lo jugaban, era muy difícil, se enojaban y lo desinstalaban. Y nos mandaban una ofensa en un número de esos pasos era como de, juego tu juego, lo odio, te mando un tweet de muerte, lo desinstalo. Y nunca vas a volver a convencer a un usuario de que baje tu juego si ya lo bajó y no le gustó. En Kleptocats lo baja muchísima gente y por los daily rewards, por la manera en la que funciona, por los gatitos, etcétera, la gente va, en vez de dejarlo instantáneamente, se clava y lo empieza a jugar. Y aunque nos insultan, porque hay mucho contenido y es como, te odio, ¿por qué es tan difícil conseguir esto? Me están trayendo puros objetos repetidos, etcétera. Es un odio que nace del amor por el juego y no del odio por la mecánica. No sé, que dicen, oye, me encanta tu juego, pero odio que pase esto. Es muy difícil escuchar, muy diferente escuchar eso a escuchar nomás te odio, muérete. Entonces, retention es importante, lo que tienen que hacer alrededor de si algún día están pensando en planear, y de hecho es para cualquier producto, es mantener a esa gente que le interesa, porque ellos son los que van a construir una comunidad y una cultura alrededor de tu juego y hacer que la gente, que más gente llegue. Justo es el punto que sigue, ¿no? Mind your community. Esa gente que lo está jugando, los early adopters, los primeros que están jugando y que están recomendando cosas, es a lo que más les tienes que poner atención porque pues, son los que lo están jugando. Yo sé que nosotros como creadores a veces pecamos de lo que les decía, ¿no? Ustedes están tontos, no saben, nunca han hecho juegos, bla, 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 pero pues los están jugando y tienen no sé cuántos juegos en su celular y tienen todo este conocimiento que es como, oye, tu juego está bien padre, pero si le agregaras esto estaría un poquito más padre. Y a veces a nosotros no nos cuesta. Entonces es como de, oye, pues es una buena idea. Y eso hicimos con Kleptocats. Empezamos con la idea base, la fuimos creciendo como la comunidad. Obviamente también te recomiendan cosas muy tontas, ¿no? Como, estaría bien padre que le tomara 3 segundos nada más y regresara con un objeto. Y es como, o sea, sí, pero te va a tomar 5 minutos desbloquear todo el juego y si quieres mejor te mando un screenshot del cuarto y no juegues nada, porque pues, si quieres te doy el Mario completo y pues nomás ve el video, ¿no? Te paso una película del juego. Pero tienes que entender, tienes que tener un target in mind. Como pensar hacia quién se lo vas a vender. En The Balloons teníamos esta gente que es muy clavada de los juegos, como nosotros, que iban a buscar, por ejemplo, tenía un feature que si tú llegas a los 500 metros se empieza a borrar el escenario, llegas al espacio, se empiezan a ver satélites y no sé qué, que absolutamente nadie vio, porque nadie llegó al punto de jugarlo lo suficiente y de hacerse bueno para desbloquear esa parte, para ver eso. Entonces, al final, trabajamos muchísimo en un feature, en una idea, en un concepto que está muy padre, pero que muy poca gente lo iba a ver. Tuve que yo pasarlo a mano y mostrarlo en un video así como, si llegaba en este momento, pasaban cosas padres, ¿eh? El juego estaba padre, pero lo pensamos para gente muy clavada y esa gente muy clavada no lo iba a descubrir si la gente no tan clavada no lo veía y ellos lo dejaron de jugar muy rápido, entonces nunca llegó a la gente que teníamos en mente. Kleptocats está pensado para un cierto mercado muy diferente, para la gente casual, para me escriben señoras, me escriben niños, me escriben niñas, me escribe todo el tipo de gente, porque es un juego que no necesita una habilidad muy buena en los videojuegos. No necesito ser muy destrezado, no necesito mucho tiempo. Lo único que tengo que hacer es, ay, de hecho me llegó un objeto. Picas, desbloqueas, lo recibes, le das su comidita o algo y lo mandas y te toma menos de un minuto. De repente dices, ay, déjame ver si no está el Golden Cat o este otro tipo de cosas, pero son pequeños pedacitos de tiempo. Lo podrías hacer en el salón de clases y no te cacharían. Porque parece que estás bien, poniendo una alarma o algo, no es como rápido. Y ya, y no te puedes clavar. De hecho, alguna vez un usuario, un cuate me dijo, lo que me encanta de ese juego en particular, de Kleptocats, es que
te obliga a vivir. Así me lo dijo. Y le dije, ¿qué? ¿De qué hablas? Y me dice, sí, es un juego que no me puedo clavar, no me puedo sentar y jugarlo horas en el mismo momento. Dice, porque el juego no te deja, se acaba. O sea, te dice, ya me fui por el objeto, regreso en media hora. Ya no tienes nada que hacer, vive, sal, haz algo. Entonces, cuando me dijo eso, me gustó mucho el concepto. No es un juego que te obliga a vivir, que no te deja enajenarte y clavarte mucho en él. Lo cual es bastante padre y por eso mucha gente lo sigue jugando. Obviamente hay que probar con gente de fuera, volviendo con Balloons. Solo lo probábamos nosotros, nos clavamos muchísimo entre lo que estábamos viendo y que éramos muy buenos jugándolo porque llevábamos meses jugándolo. Entonces, pues obviamente nos gustaba el juego y lo sabemos muy bien y entendíamos porque pues nosotros lo hicimos. Pero cuando lo probábamos, pocas veces que lo probamos con gente de fuera, no pegó bien, no cuadró. Entonces, asumimos que ellos eran los que no sabían, fue nuestra culpa. Entonces, esa es el otra recomendación y otra cosa que aprendimos, ¿no? Tienes que probar con la gente a la que le estás haciendo el juego, tienes que probar con gente fuera de tu círculo, porque tus amigos, tienes que entrenarlos para que no te digan cosas bonitas siempre. O sea, tienes que encontrar esa manera de que les tienes que decir, mira, esto es lo que acabo de hacer, y puedan ser duros y decir, ¿sabes qué? Está bien feo. ¿Sabes qué? Creo que no va a funcionar. ¿Sabes qué? Porque normalmente suavizamos las cosas para nuestros cuates. Si cualquier cosa que un cuate haga te la muestra, no le vas a decir, ¡oh, qué porquería! Porque sabes que lo vas a lastimar. Pero hay que encontrar el momento para poderle decir, ¿sabes qué? Y la forma, y también como creadores tienes que encontrar otra manera de absorberlo y no ser como tan sensible y decir como de, bueno, gracias. Pero entonces, prueben con gente, con humanos normales, porque ellos sí son duros y crueles, con gente que no conoces. Enséñenle su producto a alguien, váyanse a eventos así, si traen un juego, si traen un producto, enséñenselo a la gente y escuchen lo que tengan que decir, porque al final, si gente como esa va a ser su usuario, tienen que escucharlos. La siguiente es, make it easy for your players to support you. Encuentren la manera de darle la facilidad a la gente para que puedan ayudarlos. Cuando son fans de algo, te gusta decirle a tus cuates que lo vean. Si estás muy clavado con el nuevo anime, si viste Attack on Titan y te pareció increíble, quieres que todos tus cuates lo vean. Lo mismo es con los juegos. Tienes que encontrar como esta manera de decirle a tu jugador, oye, por ejemplo, Kleptocats, puedes no gastar un peso, puedes no ver un anuncio, no está obligado en ningún momento, pero la gente se clava tanto con el juego y le gusta tanto que lo hacen en algún momento. Después de un mes de, después de un mes de jugarlo, como que dicen, bueno, ya lo jugué un mes, vi un par de videos, etcétera. Voy a comprar un paquetito de gemas de 15, 30 pesos, no sé, porque ya estuve jugándolo un mes y los chavos estos se rompieron el lomo en hacerlo. No está mal. Entonces, como que empiezas a hacer este tipo de mecánicas que van guiando a tus usuarios para que digan, bueno, ahí te va el dinero. Pero no hay que ser como, digo, los de King, de Candy Crush, o los de Clash Royale, o los de Clash of Clans y todo eso, pueden ser súper agresivos porque tienen millones de dólares y porque tienen como la forma y la gente para hacerlo. Pero cuando tú estás empezando a hacer tu producto y es muy nuevo, pues no puedes obligar a la gente a que te pague si no te conocen. Si no, es como si llegaras en la calle y le dijeras a alguien, tómame algo, págame. Pues te van a decir, espérate, ¿qué? Como, espera un momento, ¿no? Entonces tienes que encontrar como la manera de hacer que la gente confíe en ti, confíe en tu producto antes de decirle, quiero tu dinero. El arte es importante y eso es otra vez de nuevo con una comparación con los dos juegos. El pixel art, por más que lo amemos como gamers y por más que estemos muy clavados y no lo queramos dejar ir, pues es algo que no toda la gente entiende, ni siquiera le dicen pixel art, como les decía, dicen que está pixelado, dicen que está en baja resolución, dicen que se ve retro, y ese tipo de cosas a veces no es bueno. Tendrías que encontrar, o sea, hay juegos virales muy buenos que crecieron como Flappy Bird, pero pues tirarle a hacer, es como decir, voy a empezar una compañía y quiero que un día sea como Telmex, ¿no? Es algo muy complicado llegar a ese tipo de gente. Tienes que empezar a pensar como mucho más, sin tanto riesgo. Entonces, el tipo, vean lo que está pegando. Ahorita el low poly está muy bien. Ese tipo de arte está pegando con muchos juegos. La gente lo absorbe mejor porque es 3D. Y aunque se ve de baja resolución, tiene como este carisma. Y construyen alrededor del arte. Porque como programadores, yo soy programador, los clavamos mucho con la textura de que el código es súper importante y bla, bla, bla. Y lo mejor que puede hacer un programador es ser invisible, es que la gente no se dé cuenta que algo está mal. Todos los botones tienen que funcionar en forma, todo lo que tiene, todo lo demás. Entonces el arte es lo más importante y la música, etcétera, alrededor del juego, porque es lo que enamora a la gente. Si yo les muestro una imagen, si yo les muestro esto, no lo van a querer bajar. Si eso fuera la presentación de mi juego, dirían como, híjole. Pero si ven algo como esto, entonces dicen como, ay, bueno, son gatitos, está bonito, son imágenes. Hay que tener como eso mucho en mente. No pierdan tiempo.
Con Balloons nos clavamos mucho en la textura del juego, le hicimos muchísimo contenido, trabajamos demasiado en él y les digo, hicimos features como este de los 500 metros, etcétera, que no son importantes, que la gente no lo va a ver, que los primeros usuarios, los que se clavan jugando al principio, empiezan con todo lo que está, lo primero que ven, y pues si no logras convencerlos de que el juego vale la pena, no van a ver todo lo último. Y es muy diferente en un juego que es free to play, porque si no los convences de quedarse el tiempo suficiente para que paguen o se claven con esto, pues no vas a hacer nada de ellos. Si fueras tú Inafune y hicieras tu Mighty No. 9, pues ya te lo pagaron de entrada. Si el juego es horroroso, pues ni modo. Ya lo único que pierdes es credibilidad, que le pasó, pero pues al menos ya hiciste dinero de entrada. En este tipo de juegos no, en este tipo de juegos tienes que convencer a la gente desde el principio y como que arrearlos hacia decirles, es un buen producto, vale la pena que inviertas, es una inversión de por vida, como si fuera algo como una Afore, no sé. Entonces no pierdan tiempo en cosas muy clavadas, muy complejas, para un pequeño grupo de gente que probablemente no lo van a encontrar y probablemente no lo van a ver. Mejor hagan cosas sencillas que puedan llegarle a la mayor número de las personas. Soft launch y hagan pruebas mucho si pueden. Eso significa que saquen una versión primero, pruébenla con sus cuates, si las pueden subir a la tienda y hacer como un early access, empezar a ver lo que dice la gente de su juego cuando todavía es una idea. Yo sé que como creadores a veces nos sentamos en este concepto de si yo comparto lo que estoy haciendo me lo van a robar, pero no pasa. La mayoría de la gente que hace juegos y software y otras cosas tiene sus propias ideas, tiene sus propios productos y rara vez hay una idea tan increíble que si yo te la platico tú me la puedas robar en un segundo. Porque es muy confuso, pero mucha gente piensa que los juegos están basados en la idea. Y pues si hablas de Call of Duty, pues todo es uno de un soldado que dispara, y Halo, y Modern Warfare, y todos esos tipos de juegos son eso, ¿no? Y los puedes describir con un concepto muy sencillo. Y también, o sea, Kleptocats es un juego de gatos que roban, entonces es lo que empieza como una idea depende de muchas otras cosas para volverse algo increíble. Entonces compartan sus ideas, platíquenlo con gente que respeten, con sus mismos amigos, con sus peers, para que puedan crecer alrededor de este concepto y no quedarse con algo escondido y guardado que nunca va a pasar nada. De nuevo, listen to feedback, siempre, y learn to listen to feedback. Lo que les decía, no hay gente que te va a sugerir, oye, ¿por qué no me das 100 gemas desde el principio del juego, no? O oye, ¿por qué no haces esta otra cosa, etcétera? Como te tratan, te van a dar ideas para que el juego sea más fácil. Y pues tampoco se trata de escucharlos a todos, pero tienes que entender qué es lo que están tratando de decir a través de eso que te dicen. Si te dicen, tu juego es muy difícil, si te dicen, oye, los gatos están muy caros, etcétera, tienes que encontrar como la manera de entender hacia dónde van con lo que están diciendo. Lo que sigue, having a publisher does not guarantee success, es algo que nos pasó. Balloon salió con un publisher y por más que conseguimos muchas descargas y eso, pues el juego no pegó. Entonces, aunque tengas gente muy importante detrás empujándote y ayudándote, no siempre significa que tu juego va a ser un éxito y que ya estás centrado de por vida, ¿no? Y pues, manténlo simple y sencillo, no piensen las cosas de más, no lo sobrecompliquen. En móviles en particular, complicar las cosas nunca ayuda. Si tú entras y ves, como en Dota, 1000 menús y un montón de personajes y texto y no sé qué, pues no es fácil de entrarle. No es algo sencillo, no es algo que va a ver la gente y lo vas a ver y ves un montón de atascadero de letras e imágenes y es como, Entonces, manténganlo sencillo, aprendan a jalar a la gente poco a poco, no expliquen los conceptos más complejos de la entrada, no hagan tutoriales de 1000 páginas, empiecen sencillo. Por ejemplo, siempre es bueno analizar Mega Man, Mario Bros., todos esos primeros juegos, te guiaban de la mano pero sin decirte, en Mario nunca te decían, si picas A, brincas y no sé qué, sino que solo te ponían un enemigo y cuando caminabas y lo tocas te mueres. Pero si te ponen, lo que aprendes es que tienes un botón en el control de NES y si lo picas, brincas, entonces como que vas aprendiendo esas cosas al vuelo de que vas jugando. Y ese tipo de lecciones son mucho más importantes. Entonces como que mantenerlo simple, no meterle tanto texto, no guiarlos por 1000 maneras de hacer las cosas. Solo confíen y crean que la gente va a aprenderlo y obviamente construyen alrededor de esa idea de que tiene que ser sencillo. Y pues hablando de Kleptocats, la comunidad que creció alrededor es bastante divertida y clavada y artisticosa y han hecho cosas de muchas maneras. Está el chavito que hizo eso de como de plastilina, han representado los personajes de Kleptocats como personas, les dan personalidades, las ponen en sus tumblers y responden preguntas, hacen fan art de las teorías misteriosas que hay.
Hacen galletas, no sé, como que es una comunidad muy clavada y nosotros como desarrolladores y como creadores y generadores de un producto nos encanta esto y tenemos que crecer alrededor de esto. Entonces también agarramos y creamos como el medio que está bailando, ese lo hicimos nosotros, porque a la comunidad le encantan los memes y hay unas referencias en el juego. Entonces de repente hacemos este tipo de cositas para mantenerlos como felices y que se den cuenta que estamos haciendo las cosas. El del perrito pues también es de otro meme, bueno, de un cómic que hizo un chavo. Entonces, como que es parte de la cultura. Entonces, si vives en un mundo, si te mueves en internet, vives en las redes sociales, pues la comunidad con la que le estás llevando las cosas también y reaccionan muy bien a estas cosas. Y ese es el juego que estamos trabajando ahorita, que pues justo estamos como en la parte media final del proyecto. Sí, si les interesa más, les digo, vean las redes sociales. Justo hoy es sábado y los sábados está esta cosa que se llama Screenshot Saturday, que compartes como partes de tu desarrollo, imágenes, GIFs, etcétera. Entonces, pues, acabamos de compartir algo en la mañana y estamos haciendo como pocos avances y contando como de qué va a tratar. Y pues ya. Estoy sudando mucho. Sus climas de Guadalajara. Si tienen KleptoCats, si van ahorita a la parte del safe y ponen ese password CPMX7, les va a dar 50 gemas, entonces háganlo. Bueno, no, solo hay como 100 paquetes, entonces si lo comparten en Twitter y eso, se va a ir todo. Ese es mi Twitter de nuevo, ahí está el Twitter de Hyperbeard. La página donde tenemos links a todos nuestros juegos y videos y todo lo que estamos haciendo, y el Facebook. De KleptoCats está el Facebook también de KleptoCats, que es KleptoCats Game. Creo que... bueno, preguntas, sí. Fire, está increíble lo que están haciendo. Gracias. Estamos muy orgullosos, ¿no? De casi que no escucho. Vete para acá. Está increíble lo que están haciendo. Gracias. Yo te quería preguntar, nosotros también tenemos estudio de desarrollo y hemos tenido varias relaciones con publishers. En tu caso, ¿cuál es tu relación con el publisher a largo plazo? ¿Y qué es lo que ha hecho? O sea, ¿y si has considerado el no sacarlo con publisher o el self-publishing? Pues, en particular, nuestra experiencia fue con The Balloons fue bastante interesante, pero extraña, y no puedo hablar por todos los desarrolladores ni por todos los publishers, pero nosotros llevamos haciendo un par de años juegos y ya sabemos cómo funcionamos. Entonces nosotros le mostramos el juego al publisher y le encantó el de Balloons. Y dijo, oye, está increíble, no sé qué, nos gusta mucho, sí, vamos a trabajarlo. Y esperábamos que nos dieran feedback y nos dieran, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no mueves estas cosas? Pero no nos dijeron nada. Todo lo que les proponíamos, estábamos trabajando esto, decían, increíble. Oye, se nos ocurrió esta idea, perfecto, vamos a mover estas cosas así, ya sea, está muy bien. Entonces, pues como que al final ellos también se clavaron mucho en el desarrollo del juego. También son personas que a veces no le pueden poner tanta atención, entonces es bueno obligarles de repente a decirlo así como, oye, ponle atención, ¿no? Dime qué creo, qué crees tú con tu experiencia que podríamos hacer diferente para funcionar diferente. Y pues al final nos sorprendió a todos, de hecho ellos están muy tristes y nosotros también cuando el juego pues no le fue como esperábamos todos, porque las dos partes creíamos que estaba bastante bien. Para KleptoCats la verdad es que la empresa se estaba cayendo, ya no teníamos presupuesto, fue un patadas de ahogado. Les cuento a mis amigos que es como esta escena de Titanic cuando los músicos siguen tocando, la mitad de la oficina se tuvo que ir y es como de bueno, es lo último que podemos hacer, tenemos esta idea sencilla y tenemos 2 meses, pues vamos a hacerle, y es como de fue un placer programar y hacer juegos con ustedes, y pues de repente explotó y empezó a generar como mucho ruido y fue como bueno, ya nos da la oportunidad, alguien salvó al Titanic en esta historia y somos el Rose de Titanic, pero por eso decidimos como no hacer publishing, porque no teníamos tiempo de un proceso tan lento como el del publisher, te dan fechas muy largas, tienes que llevar como mucha plática con ellos, etcétera, y pues teníamos 2 meses, entonces como vamos a hacerlo nosotros lo más rápido que podamos, y pues si pega bien, si no, pues ya hay que hacer lo que sea. Entonces esa es nuestra experiencia y nuestra manera en que como se llevan las cosas. También a partir de ahorita lo que un publisher te garantiza es muchísima gente, o sea, como mucha atención, porque tienen todos estos canales de distribución y redes sociales, etcétera.
Y pues nosotros poco a poco vamos construyendo eso también, y eso es importante para nosotros, como que la marca Hyperbeard, Kleptocats vaya creciendo para que nos dé como un trampolín para cualquier otra cosa que estamos creando. Bueno. ¿Bueno? Ajá. Aquí. Sí, es que me voy a la bocina para escuchar. Bueno, tú comentaste que con The Balloons cambiaste el juego en lo que la en base a lo que la comunidad te dijo. En Kleptocats. En Kleptocats. No, bueno. Bueno, no sé si tal vez me voy muy a largo con el ejemplo. Con Mass Effect 3, la comunidad explotó con el final y provocó que se cambiara. A veces siento que la comunidad puede ser muy nociva en cuanto a las opiniones sobre los juegos. ¿Tú cómo balancearías entre lo que la comunidad te dice que quiere que sea tu juego y lo que tú como artista, desarrollador, quieres que sea tu juego? Ok, pues te digo, es esa parte de aprender a escuchar a la gente. Hay una minoría de gente siempre nos está diciendo cosas que deberíamos de hacer en el juego. Por ejemplo, en algún momento nos sugerían mucho que deberíamos de dejarlos que ellos acomoden los objetos como quieran, y lo consideramos mucho para Kleptocats, como esta idea de darte esa libertad, pero tendríamos que desarrollarlo mucho tiempo y nos tomaría tiempo, que pues al final es dinero y que no sabemos. Entonces, si tu comunidad es grande y el 90% de ellos te está diciendo que hagas algo, yo sé que a veces no para todos va a ser bueno, pero muy probablemente para el negocio o para el proyecto sea mejor hacerle caso a la mayoría. Pero si tú como desarrollador tienes como esta idea y este concepto, por ejemplo, si a mí me dijeran que pusiera cosas nazis en mi juego de gatitos o algo así, es como, ¿por qué no hay propaganda anti no sé qué? Lo que está pasando en el mundo, ¿no? De repente, y es como de, pues, ¿por qué no? Porque no somos ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hicimos con los gatos es que no tienen género. O sea, el nombre puede guiarte a que, por cómo se llama, piensas que es mujer o hombre, pero siempre nos referimos a ellos como neutramente. Entonces, usamos eso para que la gente les imprima la personalidad, les cambie el nombre y que no signifique que ciertos colores se identifiquen con ciertas personas. Si alguien llegara y me criticara y me dijera, oye, ¿por qué haces eso y por qué no haces estos hombres y estas mujeres? Y no sé qué, es como, no podría, son cosas que sí van como de la mano con la manera en la que trabajamos nosotros, y pues no lo podríamos hacer. Entonces, hay partes que como que tu integridad, que tu moralidad, que tu parte ética no te permite cambiar, por más que el negocio pudiera ser mejor. Tal vez si lo hiciera pro Trump, me iría muy bien o algo así, pero pues no es como en lo que creemos. No es al final algo que tú tienes que decidir y que tú y tu equipo van a pensar con respecto a la situación. Hola, gracias por esta plática. Ajá, ya, dale. Quería preguntar sobre The Balloons. El juego es pixel art y es como más clavado, como Meat Boy y todos esos juegos. ¿Y no consideraron sacarlo para otra plataforma en donde los usuarios les guste más ese tipo de juegos de pixel art y difíciles y todo eso, para que tuviera más éxito? Sí, de hecho es algo que todavía hasta la fecha seguimos considerando, porque los juegos, lo que sabemos hacer son juegos móviles, y la manera en la que los hacemos y lo guiamos y lo creamos es alrededor de la plataforma. Kleptocats de repente nos dicen, ¿por qué no lo haces para tal consola? Y es como, pues porque no funciona. El juego se trata de que se toma tiempo, te manda una notificación, está hecho perfectamente para celular. The Balloons, los controles están hechos muy para celular, pero hemos considerado tal vez que Steam podría ser una muy buena plataforma, que tal vez en un PS Vita hubiera funcionado muy bien, o en un 3DS, pero la verdad es que no tenemos experiencia. No conocemos la manera de sacar juegos en esas plataformas, nunca lo hemos hecho, no tenemos cuenta de Steam de desarrollador. Entonces, para tomar esa decisión tenemos que invertirle mucho tiempo y mucho esfuerzo en aprender un nuevo ecosistema, y no estamos tan seguros de que podría funcionar. De hecho, está basado mucho en otros juegos como Super Hexagon, por ejemplo, que pegó mucho en Steam también, pero también en móvil, que esa dificultad como hardcore. Pero no hemos dado ese brinco todavía. De hecho, consideramos que lo que estamos haciendo es móvil muy bien, nos está yendo muy bien. Yo creo que nos vamos a quedar un par de juegos más ahí, pero sí pensamos brincar en algún momento a plataformas más grandes. Gracias. ¿Qué tal? Acá. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, yo veo que en Kleptocats
le personalizas los gatitos. En Muertitos tú personalizas las calaveritas y en Balloons personalizas los globitos. Entonces, lo que mi pregunta sería esta, tú toca de personalidad, bueno, lo que las personalidades, así, ¿crees que sea muy importante para los juegos o es así como su toque, como tu toque para ti de la empresa, pues, de personalidad? En particular en esos casos, sí es importante. Por ejemplo, nuestros juegos no tienen de Balloon sí tenía un personaje principal que es con el que juegas, ¿no? Los globitos eran el personaje. En Kleptocats, los gatos son como una herramienta. Sí existe un personaje, tú, pero eres tú y está como atrás y los mandas a hacer cosas, pero no actúas a través de ellos, ¿no? No agarras al gato y lo llevas a robar, sino que tú lo mandas y el gato funciona y funciona a través de ti, como una herramienta, ¿no? Entonces, en este tipo de juegos, siempre habíamos querido hacer un juego con personajes, pero hasta la fecha no nos ha... O sea, como no hemos podido, excepto de Balloons, transmitir eso. Creo que es más de consola, como tener un Link donde tú lo estés manejando. Y en el GIF, por ejemplo, de esto, pues tenemos este tipo de personajes muy ricos, pero al final son como NPCs, ¿no? Como estos personajes que existen. En particular, sí, volviendo a la pregunta de como el estilo y el juego, Muertitos, de hecho, nació, o lo que hicimos hacer, yo siempre quería hacer algo del Día de Muertos, yo soy de Michoacán y es como un evento muy importante allá. Entonces, siempre había querido hacer algo del Día de Muertos y siempre había querido hacer como que fuera un puzzle, un match three. Y entonces le dije eso a mis cuates porque justo cuando terminamos Palabras estábamos en buen tiempo para hacer un juego que saliera para el Día de Muertos y lo trabajamos con esa forma. El estilo le da como mucha fuerza. De hecho, si bajan Muertitos o si no vayan a la página y busquen la música de Muertitos es increíble. Entonces, entre el estilo visual del Día de Muertos y la música que le da muchísima más fuerza, generas como una atmósfera que atrae a la gente antes de que vean tu juego. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta mucho Kleptocats también, pero lo usa para la música, para dormir. Y nos han pedido mucho que soltemos la música porque les gusta la canción. Entonces, ese tipo de estilo de arte, los personajitos, la manera kawaii y cute, como en paquete con la música, generan una atmósfera que hace tu juego más atractivo. Si tú no le pones música, si tus personajes son cuadritos, muy difícilmente, aunque sea hecho, pero muy difícilmente va a pegar tan fácil, ¿no? Porque si tú ves esta animación, te captura y lo ves y es como se ve bastante interesante y no sabes absolutamente de nada. No sabes qué va a tratar, no sabes de qué es ese juego, pero ya como que de entrada dices, le voy a dar una oportunidad porque se ve como algo que me gustaría jugar. Sí, otra pregunta. Por ejemplo, tú me dijiste ahorita que lo de Balloons, en Balloons le quieren seguir dando como que mantenimiento, entonces la pregunta sería, ¿cuánto tú le vas a dejar de dar mantenimiento a un juego si ya no pegó? De hecho, ahorita lo bajamos de la tienda, porque se acabó el contrato con el publisher y ahorita está como volando, no lo pueden bajar en ningún lado. Estamos considerando sacarlo, pero es justo esa decisión, ¿no? Como ya no pegó, necesitamos hacerle cambios, pero ¿por qué le darías tiempo a un juego que no funcionó sobre otro juego como este que podría funcionar? Entonces justo estamos en esa decisión y la manera es como nosotros confiamos en nuestra decisión porque nos ha llevado hasta aquí y ahorita estamos guardándolo, lo estamos trabajando en nuestros tiempos libres y así, mientras hacemos otras cosas, porque no podemos banquear todo nuestro tiempo, no podemos poner todos nuestros huevos en una canasta y no podemos decir como, ahora sí va a pegar, porque sería como muy tonto, dicen que tonto es el que hace lo mismo dos veces y espera resultados diferentes, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poquito algo, porque definitivamente algo no funcionó ahí. Hola, buenas. Mencionaste que Balloon lo... ¿Fue tu idea en el hackathon? Ajá. ¿Sí? ¿Fue tu idea en el hackathon? ¿Con qué concepto o en qué ámbito fue esa idea? ¿En qué participaste? Es que yo la verdad quisiera participar, no sé si el siguiente año, y quisiera, no sé, que le dieras una pequeña bienvenida a un novato. Sí, digo, tampoco es que yo sea un experto, llevo muy poco tiempo haciendo esto. Pero no con esa idea, no te claves con la idea y el concepto. Al final, un hack, de hecho, Hyperbeer empezó en un Global Game Jam, que es este hackatón de juegos que se hace a nivel mundial, que tú puedes hacerlo desde tu casa. Hay comunidades que se juntan en diferentes ciudades. Por ejemplo, nosotros participamos en la Ciudad de México. Y lo que hacen particularmente padre de estos hackatones y Game Jams, que son los hackatones de juegos, es que te dan un tema y te dan 48 horas, o 72, o 24, dependiendo del formato, para hacer algo. Y lo mejor de todo es que no importa realmente, lo único que tienes que hacer es hacer un juego. Tetris es un juego, Piedra, Papel o Tijera es un juego, Pong es un juego. Entonces, si quieres hacer juegos, lo mejor es, puedes usar estos hackatones para guiarte. Lo mejor que para lo que funcionan es conocer más gente, encontrar a tu siguiente, al artista que puede ayudarte, etcétera.
pero tienes que empezar a desarrollar jueguitos. Primero clona Flappy Bird, primero clona Tetris y aprende cómo hacer un juego. Después empieza a usar tus propias ideas, porque las ideas van naciendo conforme vas entendiendo cómo es realmente hacer un juego. Uno no nace con el cerebro para decir, voy a inventarme el nuevo Zelda, porque no es algo que venga conectado como contigo. La mayoría de las veces empiezas haciendo cosas de software. Yo empecé haciendo aplicaciones, otros empiezan haciendo páginas web. Vas desarrollando tus habilidades como programador, si ese es tu estilo, o si eres artista, empiezas haciendo ilustraciones, empiezas haciendo animaciones, vas haciendo concept art, etcétera. Vas creando mundos, empiezas a desarrollar una mente. Por ejemplo, todo el estilo que lo hacemos lo hace la misma persona. El pixel art, KleptoCat, etcétera, ha sido la misma persona que me ha ayudado a Muertitos. Entonces, él lo que tiene es una capacidad increíble para inventar mundos. Si yo le digo, oye, se me antojó un juego que es del Día de Muertos y van a hacer fichitas como tipo bla, 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 el día siguiente él me llega con una cosa como Muertitos y me dice, es esto. Y yo nada más me quedo así como, wow, qué increíble. Porque él desarrolló por mucho tiempo su habilidad y empezó, es súper fan de Dragon Ball, empezó haciendo dibujos de Dragon Ball, de Pokémon, de las cosas que le gustaban. Y poco a poco fue entendiendo cómo es el arte hasta el punto en el que solito lo pudo hacer e inventarse sus propias cosas. Es un proceso que no te puedes brincar, no puedes decir, mañana voy a inventar mi propio juego y voy a ser millonario. Porque eso es lo que hace que mucha gente se sienta defraudada. Como de, ya hice un clon de Flappy Bird, ¿y dónde están mis millones? Y pues no se trata de eso, se trata de inventar tu propio concepto, tus propias cosas, pero es un proceso. Es como si quisieras hablar un lenguaje, no puedes levantarte un día y es como, ya sé inglés. Tienes que ir a clases, entender las bases, etcétera, y ya después lo haces. Pero no dejes de hacerlo. Yo no soy el mejor programador, ni soy un genio de la programación, de hecho soy bastante mal programador, pero soy muy clavado y me interesa que al final el usuario sienta muy bien lo que está haciendo o lo que está jugando, entonces me comprometo con el proyecto. Entiendo que mi artista funciona de cierta manera, entonces aprendo a comunicarle mis necesidades y mis problemas y él aprende a hacer lo mismo conmigo, entonces empezamos a trabajar en común hasta que salga una amalgama que es un juego interesante para los dos. Entonces encontrar como esa relación, porque es muy difícil hacer un juego solo y necesitas como más gente. Entonces poco a poco hay muchas comunidades, los de Unity luego están en muchos de estos eventos, entra, aprende a hacer, aquí hay una de cara oculta de game developers que se juntan a platicar sus experiencias, ve ese tipo de cosas, aprende poco a poco y en algún momento tú vas a solito poder hacer algo, pero empieza en pequeño, nunca quieres hacer un Halo cuando todavía no has podido hacer ni un Pong, ¿no? Porque pues ahí es donde todos tronamos, ni siquiera nosotros con años de experiencia y habiendo sacado tantos juegos nos animaríamos a hacer ahorita algo como un Zelda y de los más sencillos, el primer Zelda, ¿no? Porque es muchísimo trabajo. Entonces, empieza pequeño y crece tus habilidades. ¿Por qué gatos? Sí, escuché. El que tuvo esa idea fue el programador, se llama Joe, y tiene gatos y le gustan los gatos. Entonces, de hecho, así empezó, es como de, se me ocurrió una idea con unos gatos y no sé qué, y nos la platicó, y es como, qué idea tan tonta, pero está padre. Pero no hubo un proceso en particular que hiciéramos un análisis y dijéramos los gatos son el animal favorito del internet y no sé qué, sino que por casualidad caímos ahí y nos dimos cuenta que el peso que tiene el animal en todas estas cosas. De hecho, el otro juego que estamos haciendo es de gallinas. Entonces, igual y si lo hiciéramos con gatos sería muchísimo más famoso, pero pues se inventó con gallinas. Entonces, no es como que haya un proceso súper intelectual, inteligente que... Sí, pero es de KleptoCats. De hecho, quería mostrarles el GIF que subí en la mañana para que vean que no miento, que es de gallinas. Estos son como un montón de gallinitas. Pero tampoco hay un proceso, es como así se nos ocurrió y así nació la idea y pues ya, nos vamos con eso. Bueno, como muchos sabemos, algo que sí atrae mucho a nosotros como jugadores, además de solamente la jugabilidad, pues viene siendo la música, el aspecto visual y todo eso que nos atrae de cada tipo de stages alrededor del juego. Uh-huh. Pero con tu experiencia, podrías, no sé, quería saber si hay algún orden para hacer cada cosa, o sea, primero terminar el stage, luego pensar en el arte o todo junto o hacerlo por como que dividirlo en capas o algo por el estilo. Sí, mira, los procesos dependen de ti y de tu equipo y de la gente con la que trabajes. Si mi artista llega y me dice, se me ocurrió este mundo y ya dibujé personajes, y yo le digo, ¿de qué va el juego? Y le dice, no es el juego, es un estilo visual. Ah, ok.
o si llega un programador y me dice, se me ocurrió esta mecánica como la de los gatitos y nada más se trata de esto, y no tenía un estilo visual, solamente era como la mecánica. Entonces, nosotros como en particular funcionamos es, tenemos una lista de ideas, yo tengo listas de nombres, listas de mecánicas como fusionadas, como qué tal un piedra, papel o tijera con un montón de monstruos, que es Pokémon. Por ejemplo, entonces hago ese tipo de ideas, ¿no? Como decir, me gustaría hacer un piedra, papel o tijera que tenga muchas criaturas y stats escondidos con un toques de RPG. Entonces guardo esa idea en una lista. Y de repente tengo esta idea de un nombre como Pocket Monsters que abrevía en Pokémon. Entonces guardo esa idea, etcétera. Entonces va evolucionando el concepto, depende. Y de repente cuando tenemos que hacer algo, o vamos a un hackathon, o se nos ocurre, estamos pensando en hacer algo, volteamos a ver y es como de, oye, tenemos este concepto con esta idea, con este producto y lo vamos fusionando. Pero no hay como un pipeline directo. Digo, también nosotros estamos como un poquito locos y la manera en la que funcionan las cosas pues, no es tan lineal, ¿no? Y te invito a que no lo hagas así. No pienses que deberías de tener el juego antes que el arte o antes que la música. Hay veces que, por ejemplo, el juego de las gallinas, la música la vamos a hacer con un chavo de Alemania y lo agarramos porque él subió un pedacito que alguien tarareó en internet. Y él lo hizo cancioncita y les dije, esa canción, bueno, me dijo el artista, esa canción me encanta para este juego y entonces estamos trabajando con él para que haga algo similar. Entonces no es como que le digamos, oye, aquí está el juego, invéntate algo, es como de, escuchamos esto otro que hiciste y creemos que le quedaría si lo ajustas de cierta manera, ¿no? Las gallinitas, pues, el concepto nació de otro juego que escribimos, que era de ortografía, y escribimos mal chicken y como que nació el concepto del nombre del juego, que todavía no vamos a decir, pero es como una falta de ortografía en el nombre. Y pues alrededor de eso, y se parecen mucho a las que salían en el primer cuarto de Kleptocan, que es como un dickbot, pero en gallina. Entonces como, sí es un dickbot, nomás lo disfrazamos. Pero ajá, o sea, las cosas nacen además, el estilo visual de esto se va armando alrededor de del juego, etcétera. Como que no tenemos un camino directo. Gracias. Todavía tenemos 9 minutos, entonces si tienen más preguntas, y tengo stickers también en lo que pasa en el micrófono, acérquenseme al final y traigo stickers y hay peluchitos también. Hola, me gustaría saber cuál fue tu experiencia al sacar tu primer juego. No sé, ¿qué fue lo que pensaste de todos los que la descargaron y cosas así? Ok, mi primer juego lo hicimos con un grupo de ingenieros con los que estudié, finales del 2011, se llamaba Tap Tap Piñata y era una idea que yo tenía de hacer un juego móvil de piñatas donde te poníamos la piñata y se movía en la pantalla, entonces tú movías el celular y la buscabas y luego le dabas taps y la rompías. Y cuando la rompías había una segunda parte donde llovían dulces y tenías un monito abajo que lo movías como en carriles para agarrarlos y de repente caían pedazos de barro de la piñata y te pegaban y perdías. Entonces agarrabas dinero, los dulces eran como dinero y los usabas para comprar nuevas piñatas y hacías ese ciclo. Ese juego lo hicimos en 7 o 8 días, justo antes de Navidad, en una plataforma, en un engine que se llama libgdx, que está hecho en Java para hacer juegos, que ahorita ya está bien evolucionado, pero en ese entonces no tenía casi nada, porque yo era developer de Android junto con mis cuates. Entonces, sabíamos hacer Java, sabíamos hacer Android, agarramos este engine framework, como le quieran llamar, de libgdx, armamos una plataforma, le escribí a un amigo que es artista y le dije, oye, tengo esta idea, ¿quieres hacer algo? Sí, y él hizo la música y en 7 días armamos el juego. Casi no tuvo descargas, lo pusimos gratis porque pues, se siente raro cobrar por algo que lo estás haciendo por el gusto y por el entretenimiento y entender si es algo que vale la pena hacer, si es algo que puedes hacer a futuro. Entonces, lo sacamos gratis, lo subimos, tuvo 1,000 descargas o 2,000, pero para nosotros fue increíble porque nos dio como este conocimiento de que sí podemos hacer las cosas, de que sí podemos armar un concepto padre. Ya no trabajo con ellos, ellos se siguieron haciendo apps y yo empecé a hacer juegos y pues seguí haciendo como todos los otros juegos que ya viste, pero entre ese juego y los de Hyperbeard, trabajé en varios estudios de juegos haciendo programación, seguí haciendo aplicaciones nativas de iOS y Android, un tiempo hice web, entonces como que me clavé mucho en diferentes partes de software, también para y eso me ha dado como entendimiento de interfaces, sistemas, etc. Entonces es bueno como aprender de todo. Yo no soy artista, yo no puedo dibujar, pero sé muy bien muchas cosas para decir, como este juego, sí, quiero que se vea así, quiero que se sienta así, etcétera, para poderle ayudar a mi diseñador. Y mi artista también se ha clavado mucho en programación, entonces ya de repente empieza a hacer las cosas para que también se lleven bien. Pero entre experiencias, pues fue como un hackathon que hicimos con cuates, nos clavamos por una semana donde nos dormíamos a las 3 de la mañana y nos levantábamos a las 6 para seguir trabajando y estuvo muy padre, fue una muy bonita experiencia. Dale, dale. Yo,
¿Puedo? Sí. Yo tengo una pregunta. Cuando estaba jugando Kleptocats, se me hizo un juego bastante interesante. Muy bueno, de hecho, soy muy fan. Gracias. Mi pregunta es, ustedes como desarrolladores, incluso ustedes mismos como la agencia que lo generó, ¿ustedes lo juegan? ¿Ustedes son fans también? Sí, lo tenemos que jugar mucho al principio, antes de que toda la gente lo vea. Por ejemplo, este de las gallinitas, yo traigo un build y lo estoy jugando constantemente porque tengo que entender cómo un usuario lo va a jugar, cómo va a ser cómo se va a guiar la persona que lo está viendo por primera vez. Entonces, toda la oficina tiene siempre los demos, todo el tiempo lo estamos jugando, pero llega un punto en el que ya te cansa. Por ejemplo, en el de las piñatas que hicimos, escuché tanto la canción del juego al principio que la escucho ahorita y me da como regresiones de todo ese trabajo que le metimos. Porque y cuando hagan juegos, nunca pongan la música, guárdenla hasta el final, porque empiezan a escucharlo y lo están prendiendo y apagando, y entonces empieza a volverte como loco. Pero sí somos muy fan, queremos mucho la marca, caminamos con los gatitos todo el tiempo, traemos stickers en las bolsas, etcétera. Y hasta la fecha, yo ya no lo juego como jugador, pero por el primer mes sí estuve jugándolo mucho como jugador. ¿Desbloqueaste todos los cuartos? ¿Qué si desbloqueaste todos los cuartos? Sí, pero con trampas. Ah. Perdón. No, el primero lo jugué completo bien. De hecho, creo que fui el único que sí terminó el primer cuarto de la oficina. Me seguí en el segundo, pero ahí ya fue cuando empecé. Porque me tengo que concentrar. Yo soy el que lleva soy como el jefe de la oficina. Entonces, pero además de estar lidiando el proyecto y con todo eso, también veo las redes sociales, estoy constantemente checando Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Reddit, etcétera, viendo lo que dice la gente, como agarrando feedback y para implementárselo a los juegos, etcétera, hablando con otra tanta gente de diferentes compañías y otras cosas. Entonces, pues no tengo chance tanto de estarlo jugando, pero sigo como de repente, sí tengo que volver, ¿no? De todos los juegos en los que has participado, bueno, haciéndolos, ¿cuál es tu favorito? Bueno, ¿existe uno que sea como el que te enganchó más cuando lo hiciste o cuando lo jugaste? Yo creo que Muertitos. Muertitos es ese juego lo hicimos también como locos en un mes, en nuestros ratos libres y noches. Y es un tipo de juego que siempre había querido hacer, es un puzzle, es súper complicado. Tiene muchísimo carisma, está basado en Día de los Muertos, tiene una música increíble. Entonces, como overall, yo creo que sí diría que es de mis... No soy favoritista y son como mis hijos y no puedo decir, este es el más guapo de todos, el más inteligente, pero particularmente es el que todavía me regreso y lo juego y me encanta. Todo, pero, por ejemplo, Bouncing Dude fue el primero que hicimos, entonces cada vez que lo veo como que me da... se lo veo y es como, es nuestro primer juego. Palabras, me gusta mucho cómo funciona y yo soy muy clavado en la ortografía, entonces como que trabajo mucho, también me gusta como mucho sí cómo funciona la idea de todo eso. Pues como que todos tienen cosas en particular que me encantan. Me encanta de Kleptocats, me encanta todo lo que está surgiendo alrededor. De The Balloons me encantaba la mecánica súper difícil, porque además creo que sí era el más bueno yo en ese juego de la oficina también. Entonces como que todos tienen un poquito algo que me gusta, pero como completo yo creo que Muertito sí es de mis favoritos. Y bueno, creo que ya se acabó. Voy a estar aquí. Gracias. Traigo stickers. Acérquense para acá.